Hola mis amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un arco orgánico, pero lo vamos a hacer diferente. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer en ese aro metálico que está acá. Ese aro metálico tiene una medida de 1,80. Entonces vamos a hacer el aro, vamos a hacer el arco orgánico. ¿Orgánico por qué? Porque cuando se habla de arco orgánico quiere decir que no vamos a utilizar calibrador, sino que vamos a hacerlo, vamos a llenar las bombas o los globos de diferentes tamaños. Voy a armar tríos y voy a comenzar a lo que los señalitos, vamos a comenzar a llenar ese globo. Voy a utilizar unos tonos muy, muy claros, muy suaves. Vamos a utilizar un color arena, color celeste. Vamos a utilizar también un color lila, que acá tengo lila, ese tono. Y voy a utilizar un rosado. Vamos a trabajar con colores muy suaves, colores muy cálidos que ustedes lo pueden utilizar para celebraciones de revelación de sexo, lo pueden utilizar para un cumpleaños infantil o también para un cumpleaños de adulto, como para la celebración que ustedes más les gusta. ¿Con qué marca trabajo yo? Pues a mí me gusta trabajar con esa marca, no porque le haga publicidad, sino porque en cuanto a calidad se refiere, es una de las mejores del mercado, porque ustedes pueden brindarle, le pueden brindar a su cliente calidad. Ustedes le brindan una tarifa, pero le pueden dar una calidad con eso. ¿Por qué calidad? Porque si usted hace una decoración que no solo le va a durar 24 horas, le puede durar más tiempo del que usted desee. Entonces vamos a trabajar con eso. ¿Qué tipo de globo voy a utilizar? Voy a utilizar globo número 12, vamos a utilizar un globo número 18, vamos a utilizar también número 5. En los tonos que le acabo de mencionar y que le acabo de mostrar, lo vamos a utilizar de las dos referencias, R12 y R5. Y también vamos a utilizar cauchos, porque yo suelo colocar los números, los cuartetos o los tríos con esos cauchos número 18. Y también globo 260, que también me gusta pues amarrar cuando ya voy a colocar los detalles con ese tipo de globo, que lo llaman pues globo 260 o globo tubi. Vamos a utilizar los infladores, tanto la máquina como el manual, la tijera. Y ya para darle el toque especial a la celebración, pues sería el abrillantador de globos. Entonces, comencemos el proceso de llenar las bombas y vamos a ir armando ese hermoso aro. Entonces, voy a comenzar en ese momento a llenar las bombas o los globos, dependiendo del país donde te encuentres, pues se le conoce diferente. Y te voy a explicar cómo debe ser el llenado. ¿Por qué? Porque para ese arco tiene que ser un llenado especial, como así, ya lo vas a ver. Vamos a llenar acá la bomba, vamos a colocar con eso para acá para que nos dé un poquito más de espacio. Y vamos a comenzar entonces a llenar. Haremos eso también, que por el momento no lo vamos a utilizar. Yo coloco eso por acá, esto acá. Bueno, acá tenemos dos bombas, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que este es la forma como debe quedar correctamente. Y esa no. Esa es una bomba llenada en forma de pera. O sea, está llena hasta el tope. Entonces, para que ella me quede así como esa, ¿yo qué debo hacer? Yo le debo sacar un poco de aire. Yo la traigo hacia mi cuerpo y le hago esto. ¿Por qué? Porque así ella va a tomar una figura redonda, ¿cierto? Y así le va a quedar mejor acabado el arco orgánico. Entonces, ¿cómo la vamos a amarrar? Sacamos otro poquito de aire y viene aquí. Entonces tengo las dos bombas y vamos a hacer eso. Voy a llevar los dos cuellitos de esta forma. Las tengo acá, las voy a cruzar. Vamos a dar una vuelta y vamos a dar la segunda vuelta. Una vez que yo dé la segunda vuelta, la voy a amarrar. Y así me va a quedar mis bombas. Usted las puede notar que queda una más grande y una más pequeña. ¿Por qué? Porque se trata de eso, o sea, de darle diferencia a la hora del volumen del arco orgánico. Entonces, vamos a colocar la tercera bomba para que ustedes vean cómo la voy a fijar. Entonces, ya tengo esas dos de ese tamaño, ¿cierto? Entonces, esa me debe quedar diferente porque ninguna de las tres deben quedar iguales. Entonces, le sacamos un poquito de aire y miramos que sea diferente y vamos a hacer lo mismo. Me traigo la bomba por debajo, giro, le doy una vuelta,
vuelvo a dar otra vuelta. Y como la voy a amarrar, voy a agarrar uno de los cuellitos con los que ya había amarrado ya las dublas. Y vamos a darle la vuelta. Vamos a amarrarlo. Entonces, amarramos y me va a quedar así. Y ustedes pueden notar que se va a ver el trío de diferentes tamaños. Entonces, ya ahí comenzamos a darle la forma orgánica a nuestro arreglo de globos. Y así voy a llenar todos los colores con los que vamos a trabajar esta decoración. Entonces, comencemos entonces este proceso. Voy a llenar otro así igual para que ustedes lo puedan observar. Y pues, si ustedes lo están haciendo en su casa, si ustedes desean practicarlo, pues se les haga más sencillo la forma de realizar un arco orgánico. Ese arco orgánico tiene una cualidad. Yo lo voy a utilizar, lo voy a hacer en este aro, que no necesito, pues como yo lo voy a hacer, no necesito ni hilo de pescar, que es lo que utilizan, o con hilo también lo llaman, o globo 260, sino que yo lo voy a fijar en el mismo aro, o sea, con el mismo trío, yo lo voy a amarrar acá. ¿Por qué? Porque ustedes también pueden hacer el arco orgánico y lo pueden adaptar a la pared, que también es muy, muy común que uno haga una celebración en la casa, o donde ustedes la quieran colocar, o sean interiores, y ustedes adapten el arco en la pared. Para eso también hay herramientas que nosotros podemos utilizar, que como la cinta, con el globo 260 y amarrar, pero en este caso lo vamos a fijar en este aro. La decoración que vamos a hacer el día de hoy no va a quedar totalmente lleno el aro, sino que vamos a hacer hasta la mitad. Y en la parte de abajo le vamos a hacer un arreglo pequeño con bombas también, para que se vea pues la diferencia del arco, que no queda tan lleno, sino que quede pues a la mitad y con los detalles. Y obviamente pues dejando que todo quede estéticamente mejor, que no se le vean huecos, cuidando cada cosita, cada detalle de la decoración. Entonces voy a mostrarles de otro color cómo debe quedar la bomba, cómo la deben amarrar para que les quede más claro. Y ya vamos a comenzar entonces a llenar todas las bombas para que comencemos a armar el arco. Entonces tengo acá, le saco aire a la celestia, me quito la otra y la traigo acá. Vamos a llenar estos poquitos. Para que me quede muy diferente. Entonces tengo la celestia acá, que pronto con esto la veo mejor que con la arena, entonces ya la ven. La traigo hacia mi cuerpo, la coloco redonda y vamos a hacer el mismo proceso, hagámoslo con la celestia para que puedan ver el proceso. Tengo los dos cuellitos acá, ¿cierto? Vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a repetirlo. Aquí están los dos cuellitos. Cruzamos, damos una vuelta. Volvemos a dar otra vuelta. Y yo me vengo y amarro. También lo pueden hacer en cuarteto, pero en este caso yo lo voy a hacer contigo. Ustedes hacen, cuando se hace con cuartetos, ustedes lo hacen. Ah, vamos para que vean ese cómo lo voy a colocar. Entonces, tengo acá que se ve de diferente tamaño. Como lo pueden ver, se ve más grande que ese que está acá. Y me lo traigo por detrás, le doy una vuelta, la voy a cruzar por acá. Damos una vuelta, doy otra vuelta. Y con el mismo cuellito que tengo acá, lo voy a amarrar. Y así me queda mi trío. Lo pueden hacer un cuarteto también, pues si gustan hacerlo de esa forma, ustedes hacen dos duplas, como dice esas dos, ustedes las amarran y las van uniendo de dos en dos, pero yo en este caso la voy a hacer de tres. Entonces ahora sí, comencemos el proceso de llenar los tríos para que empecemos a darle volumen a este arco. Yo sigo acá llenando las bombas, los globos, dependiendo del país donde te encuentres. Sigo acá llenando, amarrando y llenando los tríos. Para que armemos el arco. Seguimos acá llenando armando nuestros tríos para poder armar la decoración. En este caso solo vamos a utilizar un globo 18. Ese globo tampoco lo vamos a calibrar. Estoy llenando de arena. Me parece un color muy hermoso, muy cálido. Para las decoraciones haciendo unos tonos muy suaves.
recuerden suscribirse a mi canal, darle like, dejar sus comentarios. Me gustaría también que me dejaran en los comentarios qué tipo de decoración me gustaría ver acá en mi canal de YouTube. Recuerden compartir mis videos, dejarme en sus comentarios si me gusta el video. Entonces, acá tenemos ya bastante material adelantado, ya tenemos varios fríos armados. Entonces ahora voy a comenzar con todo el proceso de lo que sería colocar los globos. Eso vamos a empezar acá a colocar. Vamos a comenzar primero con el color arena. Que ese color en esa decoración es el color como que prevalece, el que más resalta, porque es un color muy suave, parece muy cálido. Entonces vamos a comenzar con ese. Entonces comencemos por acá. Voy a doblar acá y comencemos. Acá tengo el frío y vamos a pasarlo. Siempre lo pasamos por debajo y lo colocamos. Ahora voy con el otro frío. Y hago lo mismo, lo pasamos por debajo, lo sacamos y le damos una vueltita y lo traemos al frente. ¿Qué pasa? Que acá ustedes pueden notar que ese cuellito está separado, ese cuello. ¿Cómo hacemos para que eso quede pues bien unido? Yo siempre, pues, normalmente pues todo lo que trabajamos en esto, le hacemos presión. ¿Para qué? Para que estéticamente no se nos vea la decoración. De igual forma, nosotros cuando ya tengamos todo el armado, vamos a colocar, porque son un cuarteto, dos tríos y número 5, que con eso siempre tapamos los detalles, como los huequitos que quedan. Pero ¿qué pasa? Uno, para adelantar trabajo, para agilizar un poco más, trata de ir dejando que todo vaya quedando sin espacio para poder nosotros trabajar mejor y así no haya que tapar pues tantos espacios que queda acá entre el globo. Entonces sigo acá con la arena. Y acá lo ven, ya no me va quedando espacio, me va quedando junto. Y otra vez vuelvo y hago lo mismo. Paso por acá. Ese arroz se mueve un poquito porque estamos siempre teniendo mucha presión. Paso por acá y otra vez vuelvo y lo voy pegando. Y como van viendo, va quedando, siempre va quedando todo juntito. Todos están más fríos. Entonces seguimos acá. Busco otro color arena. Y hago lo mismo, paso por debajo y doy una vueltita y le hago presión. Y así va quedando. Así va quedando la hermosa decoración. Entonces ahora vamos a seguir con el color rosado. Voy a buscar el color rosado que tengo por acá ya lleno. Para que entonces comencemos. Un tip muy importante que les quería dar y es el siguiente. ¿Cómo desamarrar los globos, cierto? Porque a veces, ¿qué pasa? Que a veces nosotros tenemos, por lo menos cuando vamos a hacer algo que va con una medida estándar, que va calibrado, y a veces nos pasa que pues, lo calibramos y nos queda un globo más grande que el otro. Entonces, ¿cómo podemos arreglar eso? Porque con eso acá todo tiene que ser todo. Van a ver acá, que voy a levantar las boquillas. Ustedes tienen la bomba, ¿cierto? Ustedes levantan acá. Al ustedes levantar acá, ¿qué pasa? Ustedes van a introducir el dedo por acá, como lo están viendo en el video, y ahí ustedes van a soltar. ¿Cierto? Ustedes van a soltar, ¿y qué pasa? Ustedes sueltan, terminamos de darle las vueltas que yo le realicé, y pasa esto, que ustedes van a tener desarmado el globo, ¿cierto? Vamos a hacerlo con otro, hacemos otro acá. Entonces vamos lo mismo, miren ese está más grande, yo a ese le quiero sacar un poquito de aire, ¿cierto? ¿Cómo voy a hacer? Hago lo mismo, jalo, al jalar ustedes ven el espacio que tiene este acá, por ahí vamos a introducir el dedo, ¿cierto? Al introducir el dedo, sueltan los cuellitos, ellos se terminan de soltar porque pues le doy dos vueltas y miren, ¿qué pasa? Y esto lo soltamos, y ustedes pueden darle el tamaño que ustedes quieren a la decoración. Yo, claro, lo lleno un poquito más, o no, tenemos la sensación, saquemos un poquito de aire y amarremos. Y así ustedes pueden
aprovechar sus decoraciones, sus logos, y le puede quedar toda la medida, la misma medida exactamente. Ese tip que les estoy dando de cómo soltar los globos, ustedes lo pueden hacer a la hora que ustedes armen una decoración y ustedes quieran, pues, aprovechar los globos que tienen. Si están comenzando utilizando esta marca, Serpentes, es muy bueno para armar y desarmar, y además que nosotros contribuiremos al medio ambiente pues, haciendo esto. Obviamente, lo que ustedes haciendo lo tienen que consultar con el cliente, porque no a todos los clientes les gusta que reutilicen los globos. Entonces, eso lo pueden hacer con esos número 12 y así lo pueden hacer con los globos número 5. Entonces vamos a colocar ahora el globo rosado que tengo acá, y vamos a hacer el mismo proceso que les acabé de mostrar con el arena. Lo colocamos y giramos acá, y ¿qué vamos a hacer? Presión. ¿Para qué? Para que no me quede espacio entre un color y otro. Ya acá hemos adelantado bastante la decoración, ya le colocamos el color cereza, como lo ven acá, y estoy en ese momento colocando los hilos de color lila. Vamos a seguir colocando estos por acá. Cuando ustedes estén trabajando, algo muy importante que tener en cuenta, cuando ustedes estén trabajando ese arcánico, pues no sientan miedo si el arco se les mueve, porque normalmente eso es una estructura que no está fijada al piso, sino que pues ella tiene un poco de inestabilidad mientras estamos trabajando, porque obviamente con nosotros le estamos manipulando eso, pero no tengan miedo que eso no se les va a desarmar ni se les va a caer. Entonces voy a colocar ahora el color lila, me vengo por acá atrás y hago el mismo proceso como les había mostrado con el color arena, giro y cruzo y hago presión hacia abajo para que vaya quedando sin espacio. Y así lo vamos a armar. Entonces ahora yo voy a trabajar esa decoración hasta ese nivel para que me quede del mismo nivel del color arena. Entonces acá ya tengo rosado, tengo arena, tengo celeste y tengo morado. Voy a seguir entonces con el color, vamos a colocarle uno morado más. Acá tengo uno, colocémosle otro más y ya comenzamos a darle entonces lo que sería la parte de arriba, que va a quedar hasta la mitad, para que contraste con el mismo color arena que tengo acá las demás bombas. Y ya si nos vamos a ir a armar lo que sería el arreglo pequeño que vaya a este lado. Entonces, damos vuelta por acá, lo pasamos. Y hacemos presión hacia abajo. Y así nos va quedando. Y yo le hago otro poquito de presión a esta que es acá, un espacio ahí, y lo ideal es que no nos quede nada, que no nos quede espacio ahí para la hora de tener que colocar los detalles, pues solamente sea tapar, pues colocar cositas pues pequeñas. Entonces acá no se ve tanto el espacio. De igual forma, colocándole los números 5, pues ahí va a quedar bien cubierto. Entonces vamos ahora a colocar la arena, que comenzaremos de aquí, para entonces llegar a esa punta de acá, para que sea la misma línea del que está en la parte de abajo. Entonces, lo ponemos acá, lo giramos y lo bajamos. Ya lo está bailando mucho, pero eso es normal, porque pues estamos haciéndole presión y él siempre queda un poquito, y esta vez yo lo pongo para acá atrás. Y seguimos acá colocando la bomba. Recuerden suscribirse a mi canal, darle like a mis videos, dejar sus comentarios. Aquí abajito les voy a dejar mis redes sociales de Instagram y de Facebook para que me sigan y compartan mis publicaciones. Seguimos acá, ya tenemos ya el color arena ya listo, como se pueden dar cuenta, concuerda con lo que sería la parte de abajo. Acá le dejo un espacio, les quedo un pequeño espacio para que ustedes vean en un momento cuando vayamos a colocar los números 5, cómo se tapan esos detalles. Si a ustedes les llega a pasar en algún momento que estén haciendo la decoración, no tengan miedo, no se asusten, que todo eso lo podemos corregir, pero tenemos que tratar al máximo de que siempre que armemos nos quede así. O sea, quede así todo unido. ¿Qué pasa? Hay compañeros, hay decoradores que
que ellos arman primero el arco, luego lo, como que se lo tejen con el globo 260 o con el nylon y lo colocan acá, lo sujetan al arco. En este caso, como estamos trabajando así, pues estamos tratando de que quede todo perfecto. Entonces ya arma, una vez armado eso, ahora me voy a ir a la otra parte porque voy a armar el arreglo pequeño. Ya como les había comentado anteriormente, que no iba a ser el arco completo, sino que iba a ser hasta una parte del aro, y voy a colocar el aro, lo que es la decoración pequeña. Esa decoración pequeña va a tener algo muy especial, que va a tener un globo número 18, y ya lo tenemos lleno por acá, y les voy a explicar cómo lo deben amarrar. Entonces en ese momento vamos a colocar los globos, vamos a rodar un poquito más para acá, y voy a traer todo para acá para que se me haga más fácil al momento entonces de amarrar. Entonces acá tengo estos colores y voy a comenzar. Comencemos, ahí tenemos arena. Acá estoy colocando los tríos de color arena para ir ya haciendo lo que sería el arreglo pequeño que va a ir a tomar ese extremo de esta parte, para que entonces comencemos a colocarle los detalles a la decoración. Y vamos a terminar esa parte de acá. Recuerden siempre colocar los globos, hacerle un poquito de presión para que queden todos juntos. Y yo voy colocando acá, vamos a llevar otra arena para que nos quede con otro colorcito más allí. Otro trío y ya seguimos colocando los demás colores. Tenemos otro poquitito más y ya el proceso se los había explicado anteriormente y voy a seguir armando. Como pueden ver en la decoración, todos los globos tienen diferentes tamaños. Porque es orgánico. Hay pues, compañeros que les gusta hacer la decoración en los aros y les gusta hacerlo con medidas, o sea, calibrado. Pero en este caso, pues se puede hacer de las dos formas. Pero yo decidí hacerlo así, que sea que no se vaya calibrado, sino que vaya de diferentes tamaños. Entonces aquí voy a colocar. Voy a seguir con los colores que tengo acá, que son los mismos, son los que están colocados en la parte de allá. Vamos aquí. Siempre cruzando. Y haciéndole el tiro. Y acá. Colocamos por acá azul. Celeste. Colocamos el otro. Ya tengo acá toda esa parte, ya la tengo lista, ya está armadita, así quedó esa decoración. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá tengo un globo número 18, que le amarré un globo 260. Aquí lo tengo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarle a esta decoración acá, ese arco pequeño, ese globo. ¿Para qué? Para que le dé un poco de más volumen y contraste con los colores que tenemos acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a colocar? Vengo por acá, por decir ahí. Entonces, vamos a colocarlo de esta forma. Lo vamos a jalar, lo colocamos así y nos lo vamos a llevar hasta la parte de atrás. ¿Y qué voy a hacer? Le voy a dar vueltas. Voy a dar dos vueltas. Una, dos. Y soltamos. Me vengo entonces con la otra parte del globo y voy a hacer lo mismo, pero voy a agarrar otra bomba. Entonces me vengo por acá y agarro esa bomba y le voy a dar dos vueltas a mí. De manera que así el globo no se nos vaya a soltar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo podemos dejar ahí o lo podemos bajar un poquito. Ya ustedes allí, tengan la decoración, van a jugar con la ubicación de donde lo quieran colocar. Entonces, ay, me parece que se ve bien.
Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a comenzar a armar lo que sería nuestros cuartetos y nuestros tríos. Pero primero les voy a enseñar a realizar cómo se hace un cuarteto con globo número 12. Esto es un globo número 12. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a llenar primero para dilatarlo. Lo voy a llenar. Le eché un poquito de aire y lo suelto. ¿Cierto? Volvemos otra vez y lo llenamos. Miren el tamaño que tiene. ¿Qué voy a hacer? Le voy a dejar que salga un poco de aire. Él me va a quedar así. ¿Qué vamos a hacer? Lo voy a amarrar de esta forma. ¿Cómo me va a quedar? Que me quede el nudo en toda la boquita. ¿Cierto? ¿Y qué voy a hacer? Lo voy a amasar. Hagan de cuenta que están amasando, que están haciendo una arepa, que están ustedes, que están amasando algo, ¿cierto? Miren cómo queda el globo. ¿Qué vamos a hacer? De la otra bomba y va a quedar con el chorizo, ¿cierto? Con lo que llaman chorizo, lo llaman corazón, lo llaman riñón, tiene muchos nombres. ¿Qué pasa? Que les voy a enseñar a hacer de otra forma con globo número 5. Estos son número 5, los son en color lila. Busquemos el inflador manual, porque me gusta llenar estos números 5 con el inflador manual, porque con el inflador normal a veces se llenan mucho de aire y a veces pues normalmente ensayen. Entonces, ¿qué hago? Estos son los calitos, sino que les dejo el tamaño que ya más o menos se los cuadra, que ya uno sabe cómo van. Entonces hago lo mismo, el mismo llenado como el de los número 12, dos vueltas y amarro. Me vengo para acá, lleno otro. Esto lo vamos a hacer en trío. Entonces me vengo para acá, lleno otro, ¿cierto? Y hago lo mismo. Lo traigo para acá, le doy dos vueltas y amarro con una boquilla. Entonces, ya ese queda diferente. Ya este no va a quedar como ese que armé acá, porque este se ve de otra forma. A veces uno, pues por tiempo, porque ese de verdad que tiene un poquito más trabajo, o por lo menos cuando vayan a hacer una decoración, que tengan que hacerla por la tarde, ustedes en la mañana pueden adelantar esto, se lo pueden llevar esto, porque eso les agiliza un poco de tiempo. O pueden hacer ese, que también con esto se ve muy elegante la decoración. Entonces, ¿qué hago? Vengo y hago lo mismo.
coloco el caucho por dentro, miren cómo queda estilo, y vengo y busco el color morado. Por lo menos nos vamos a ese caso por acá. Y voy a colocar el caucho por dentro y me queda así. Y miren cómo va quedando. Ah, si no me gusta aquí, ¿qué hago? Vengo y lo coloco por acá. Ya el lugar donde ustedes lo quieran colocar, ustedes se lo van dando. Y así lo van haciendo sucesivamente. Estas son las dos formas como ustedes pueden hacer esos tríos y esos cuartetos para tapar los detalles. Entonces yo voy a seguir llenando para ir tapando todo lo que serían los detalles de la decoración. Recuerden suscribirse a mi canal, darle like a mi video, darle me gusta y dejar sus comentarios. Bueno, ya acá tenemos todos los tríos y los cuartetos armados. Entonces ahora voy a seguir colocándoselo a la decoración para ir tapando todos esos detalles que nos quedaron pendientes. Entonces vamos a seguir acá. Ya saben que siempre colocando el caucho o la liga, dependiendo del país donde se encuentre y donde me estén viendo, y nos vamos por acá y reproducimos. Siempre va a quedar hasta el fondo y va a ir quedando así. Como ya pueden ir notando que ya ella va cambiando, siempre eso le da un toque muy especial a la decoración. Por más sencilla que sea, ustedes le colocan esos detalles y les digo que les va a quedar una decoración súper hermosa, porque esto la hace ver especial. A mí por lo particular en mis decoraciones me gusta colocarle todo este tipo de cositas porque se ven diferente, y esa es la idea cuando uno hace estas decoraciones, que resalten, que se vean diferentes, que se vean llamativas. Entonces yo sigo por acá colocándole eso a la decoración. Nos vamos por acá, empezar a colocar por acá debajito. Me doblo, siempre con eso acá, me pongo acá debajo. Como pudieron observar, todo lo que hemos hecho es muy sencillo de realizar, no tiene dificultad, lo pueden hacer en su casa. Si están comenzando, no tengan miedo, que son decoraciones que ustedes poco a poco van a ir realizar. Miren cómo va quedando eso de hermoso. Ahí se le va dando otro toque a la decoración diferente. Entonces ese caucho, compren cuando vayan a trabajar con caucho, compren el número 18. ¿Por qué? Porque él estira y también se rompe. Entonces él estira mucho. Son cosas que pasan cuando uno está haciendo los videos, no se asusten. Cuando estamos trabajando, que se nos puede hacer estallar una bomba y de cierta forma tenemos que reponerla. Entonces no se asusten, entonces estiran mucho y vamos acá. La colocamos acá, siempre entrelazando por dentro. Y ahí nos va a quedar. Ahí va notando cómo va cambiando y cómo se va viendo muy hermosa. Entonces esa decoración, como les he mencionado, para una niña les quedaría hermosa. Para una revelación de sexo también. Una idea, si van a hacer revelación de sexo, colocarla acá en el centro, de pronto lo que sería ese globo grande con que utilizan para colocar qué sexo es, también les quedaría. En vez de colocar el feliz cumpleaños, que en un momento más yo le voy a colocar para que se vean cómo queda, le podrían colocar eso de una sugerencia. Ya ustedes con este tipo de decoraciones juegan a su imaginación y a su creatividad, por supuesto. Bueno, ya tenemos ya lo que sería la decoración y globo ya todo armado. Ya tenemos los detalles, como ustedes habían observado, que pues donde habían de pronto pequeños huecos, ya lo tenemos ya todo tapado. Y pues ya se le han colocado varios detallitos para que se vea mejor. Le colocamos acá un globo número 24 para que contrastara más con los colores y se viera mejor. Acá tengo un globo foil número 2, es el número 2 y es el tamaño 32. Entonces lo vamos a llenar y lo vamos a colocar en esa parte de acá. Entonces acá lo tengo. Recuerden que estos globos también los pueden reutilizar. Entonces acá lo vamos a llenar. Vamos a comenzar a llenarlo. Ya estoy llenando el globo foil.
para que lo podamos colocar acá, que podamos dar un toque diferente a la decoración. Él también se puede llenar con la máquina, pero a mí me gusta llenarlo más así, porque así le voy pues poniendo como mejor el que quede bien de tamaño, porque a veces uno se pasa mucho de tamaño y los puede fallar. No pueden quedar bien muy llenos ni muy colados. Entonces acá tenemos un globo número 2. ¿Qué voy a hacer en ese momento? Le voy a esconder esos detalles que tiene acá, porque eso, si ustedes lo colocan acá, estéticamente se le van a ver esos detalles. Esos detalles no se le pueden ver al globo. ¿Qué hacemos? Con una tijerita se lo retiramos. Entonces quitamos todos esos excedentes de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Eso con una tijerita, sin cortar el globo, se lo quitamos y se va apreciando mucho mejor. Entonces le quitamos ese, trae varios, por lo general siempre trae 4, y me queda de esa forma. Entonces yo le voy a esconder esta parte de acá debajo, porque tampoco se le puede ver, y lo vamos a colocar en esta parte de acá. Aquí le va a quedar. Podemos pegarlo o lo podemos añadir con punto de silicón, y lo podemos hasta pegar a la base. Entonces ya yo le voy a esconder eso y lo voy a pegar. Ya acá, como se pueden dar cuenta, ya colocamos el feliz cumpleaños, y en un momento más que coloquemos el globo, ya vamos a colocar la mesa y va a quedar todo listo para la decoración. Y así vamos a poder celebrar el feliz cumpleaños. Bueno, ya colocamos acá el número y está el feliz cumpleaños. Entonces, en ese momento le voy a dar brillo a la decoración. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están trabajando con globos, pasa algo, que es que ellos tienden a oxidarse. ¿Cómo es que se oxidan? Que ellos se opacan. Ustedes pueden utilizar diferentes marcas, pero siempre ellos tienden a perder el brillo. ¿Qué pasa? Hay clientes que les gusta que la decoración quede así opaca, que quede así pues tal cual como está, pero hay otros que les gusta que quede brillante. Y nosotros, pues, caracterizar la decoración de la que hagamos para que se vea diferente a la demás, es darle ese brillo especial para que la decoración sea más bonita, se vea más llamativa, independientemente de lo que, del color que usted utilice. Ya si utilizan unos globos cromados, que ya esos son globos que ya no necesitan colocarle brillo, ya sí sería diferente, pero como esos son globos de látex y están un poco oxidados, como lo pueden ver acá, que ya están opacos, entonces vamos a colocarle el brillo. Cuando vayan a colocar el brillo, no hagan esta forma. No, así no se debe hacer. ¿Cómo lo deben colocar? Se debe hacer de esta forma. Ustedes tienen el brillo y hacen esto, siempre en forma circular. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen esto, ¿qué van a hacer? El brillo se va a perder. Mientras que si ustedes lo hacen en forma circular, el globo va a quedar brillante. Vean la diferencia de este con este, o con este que es opaco. Entonces vamos otra vez, y así lo voy a ir haciendo. En el mercado hay muchos tipos de brillo. Pues a mí me gusta utilizar ese, pero hay muchos globos, hay muchos tipos de brillo, y ustedes pues pueden utilizar el que ustedes mejor les parezca. Es recomendable que cuando utilicen este, pues siempre coloquen algún tapetico debajo, porque siempre tiende a extraer un poquito de, como de aceite, de grasa. O lo otro también es que a veces el olor que él bota siempre tiende a ser un poco más fuerte. Entonces ya ustedes comienzan a ver acá la diferencia. Miren cómo va quedando ese brillo, va quedando súper hermoso. Entonces así ustedes no pierden brillo y la decoración pues se le ve reflejada. Entonces yo sigo acá echándole el brillo. Recuerden suscribirse a mi canal, darle like, compartir mi video, dejar sus comentarios. Acá abajito lo voy a estar creando en mis redes sociales para que me sigan, para que me comenten. Díganme qué decoración les gustaría ver en mi canal, que vamos a estar acá pues haciendo esas decoraciones para ustedes, dándole tips, dándole herramientas. En ese video les dejé muchos tips que sé que le van a ser de ayuda si están comenzando en este mundo de decoración. Así que miren cómo va quedando esta hermosa decoración. Comenten si les gustó.
¿Qué les gustaría ver? Recuerden dejar sus mensajes. Y miren cómo va quedando diferente la decoración. Súper hermosa, súper sencilla, muy económica. Esto lo pueden hacer en su casa. Si no tienen ese aro, ustedes la pueden acomodar en la pared. Entonces yo acá sigo colocando esto. En unos próximos videos les voy a estar enseñando cómo hacer una decoración así como esa, claro, con otro, en otros tonos, cómo la pueden fijar en la pared. Yo sigo acá. Espero que les haya gustado esa decoración elaborada con mucho cariño. Acá les dejé muchos tips que parece que les va a ser de mucha ayuda. Recuerden suscribirse a mi canal, darle like, compartir mi video y dejar los comentarios. Muchísimas gracias.